La espada implacable de mi mente. Los poderes y espíritus de la tierra. Detrás mío, los mares insondables de mi corazón. Detrás mío. A mi izquierda, las energías telúricas de mi sombra. Los poderes y espíritus del agua. A mi derecha, la fuerza victoriosa de mi luz. En nombre de los poderes y invisibles. Mi izquierda, los poderes y espíritus del aire. Pues a mi alrededor se alzan los pentagramas flamígeros. Y en lo profundo de mí vive el alma. Y por encima de mí resplandece el espíritu. Y todo ahora danza en su sagrada perfección. Flecteres inequios, superos, aqueronta, movemo. ¡Apantos cacodaimonos! Yo declaro que este círculo mágico ha sido abierto. La Abadía Áurea es un refugio que está claramente abocado a la búsqueda espiritual. Aún así, me gusta decir que es fundamentalmente un lugar de encuentro. El objetivo de esta casa es cambiar la conciencia, es ampliar la conciencia. Es un lugar discordiano. Este es un lugar que no solamente te deja ser quien vos realmente sos, sino que te incita a que seas quien realmente sos o estás siendo. La Abadía Áurea es como un vientre, una casa, una familia. Es libertad la Abadía Áurea también. Uno puede acelerar un poco su karma para poder llegar a entender también qué es lo que está haciendo, para qué ha venido, sea la corriente que sea, ¿no? Es un lugar común para todos los que buscan realizarse. Hay una frase de Robert Anton Wilson que a mí me gusta mucho, que dice: es. Esa estúpida palabra me persigue. Yo no sé lo que nada es. Solo sé lo que me parece a mí en este momento. Entonces yo voy a tirar una metáfora. Yo creo que la Abadía Áurea es un portal. Un portal al otro mundo. Un lugar entre lugares. De alguna manera, entrar en la abadía ya es un rito iniciático. Este lugar es como una puerta al inframundo, una puerta al inconsciente. Creo que la abadía es magia pura. Nuestras palabras. ¡Yo te invoco! ¡Escúchame!
surge con mi necesidad de encontrar un lugar habitacional que no fuera un departamento, porque las cosas que yo quería llevar adelante difícilmente se podían hacer en un departamento, en el espacio de un departamento. Es como que había una idea, ¿no? Yo me imaginaba un lugar de encuentro donde el arte y la magia fueran reconciliadas. En paralelo a esta búsqueda habitacional, también se dio lo que fue mi amistad con Matt Crampy, que es un realizador under de cine, también brujo, muy conocido. En esta pared está Crampy, visualizándolo en su forma cotidiana, de este lado, y en su forma ritualística, como muchos lo hemos visto ritualizando. En el 2012, si mal no recuerdo, en octubre, pusimos en escena una cosa que se llamó el Operativo Jodementes. Comenzamos a intercalar lo que sería la performance con la magia ceremonial, con lo ritualístico. Hay una señal. Una señal detrás de la señal y detrás de cada señal. Una palabra aparecida en tiempo y espacio. El sagrado caos reclama tu acción. Tanto Crampy como otras personas que han pasado por la casa siguen presentes en esta casa, porque acá no nos olvidamos nunca de nada. Y honramos siempre a todo lo que en algún momento y de alguna manera colaboró con que esto llegue a ser lo que es. En paralelo también a eso, yo venía hace años investigando la posibilidad de ampliar lo que normalmente se comprendía por identidad mágica. Este dibujo yo lo hice en aquella época imaginándome cómo sería yo si fuera un superhéroe de cómics. La representación estética de Auric de Grey, la primera representación estética, fue de esta manera. La exaltación de la identidad mágica es vestirse de acuerdo a esos valores ideales del yo más íntimo, moverse, hablar de la forma más auténtica posible. Y lo que hice fue, bueno, vestirme exactamente igual a como ese dibujo indicaba. Encarnar una visualización, como después fue esta casa también. Finalmente, en noviembre del 2012, salí a la calle vestido como Auric de Grey. Pero no estuve solo. Me acompañaron Sophie y José. Podríamos decir Luminara y el Sargento of Nordi, si tuviéramos que utilizar sus motes mágicos. Y salimos a la calle a hacer un operativo. Ahí repartimos una serie de volantes y, bueno, estuvimos por un montón de distintos lugares. En algunos nos echaron. Estuvimos en una iglesia, inclusive. Ese operativo, año 23, así como el operativo Jodementes realizado con Crampy, fueron dos precuelas de lo que luego se vería en la abadía. Mi búsqueda de una casa, mi necesidad de reconciliar el arte con la magia y con la política. Muchas aristas que se van juntando y terminan dándose en una misma cosa que es la Abadía Áurea, donde todo esto se da junto. Me acuerdo que una de las primeras cosas que se hicieron fue pintar la fachada. La fachada era de color naranja y verde. Yo no podía tolerar esos colores. Digamos, la casa por dentro era una película de zombies, pero para mí lo más importante para empezar era que cuando uno llegase, ver los colores que serían emblemáticos del proyecto, que eran el rojo y el negro. Mucha gente me preguntaba, mi mamá, por ejemplo, me acuerdo que me decía mucho, pero ¿cómo vas a hacer para pintar vos solo? Yo, no, vos quedate tranquila. Y así fue que durante 12 horas, un día, 12 personas, los 12 apóstoles casi, pintamos la fachada. Y así se hizo todo lo demás. Así se ha ido haciendo y se sigue haciendo. De manera grupal, colectiva, totalmente transversal además. Es un Camelot barrial. El 22 de febrero del 2014 se realizó la primera actividad, más bien colectiva, en la casa, que fue el primer aquelarre. El aquelarre primero, así de poderoso como fue, sería simplemente un principio. Allí es donde están los cuadros con los dibujos de aquellos que finalmente encauzaron a la casa hacia el lugar donde verdaderamente yo siempre quise. Hay otro dibujo mío en el centro, Sofía, o sea, Luminara, y Cristian, o sea, Erebus. Esos tres cuadros representan realmente el núcleo de lo que la abadía es. Siéntense donde mejor les plazca.
En el piso también, por supuesto. Si desean, pueden descansarse también. Sean bienvenidos. Algunos postularían que el hombre primigenio no hacía una distinción clara entre lo que sería el arte y la magia como lo entendemos hoy. En la actualidad vale la pena tratar de reconciliar ambas cosas que parecieran estar tan divorciadas. Podríamos decir que la magia es el arte y la técnica de manipular símbolos y estados alternativos de conciencia para generar cambios, para generar transformaciones en los mundos internos y externos, en conformidad con la voluntad. Es un contacto con fuerzas que todavía en un punto están fuera de nuestra comprensión. Una comunión con ciertos aspectos del universo que hemos abandonado, simplemente porque hoy día como sociedad moderna quizá todavía no podemos comprenderlo y eso quizá nos repele un poco de ellas. Es una cosmovisión, es una forma de entender el mundo que vivimos y es una forma también de operar sobre el mundo. ¡Fuego! Es la hora de la batalla decisiva por la libertad. ¡Es nuestra hora! Implica un viaje al otro mundo, implica un viaje más allá de lo conocido, un universo básicamente infinito, el misterio mismo. En la forma de llevar a cabo estas cosas hay una pletora de alternativas. Vos podés tener la opción de la magia ceremonial, que ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que alguien se ponga una túnica, haga una serie de movimientos? Desde afuera se ve como una gran pelotudez. Pero si se lo quiere ver desde un lugar más moderno, posmoderno de la psicología, es eso, va al inconsciente, ¿no? Actúa en el inconsciente. ¡Que ninguna acción perturbe nuestro rito! ¡Que ninguna acción perturbe nuestro rito! ¡Cabalguen los vientos y asístanos! ¡Que ninguna emoción disturbe nuestro rito! ¡Que ninguna emoción disturbe nuestro rito! ¡Que ninguna emoción disturbe nuestro rito! Si nosotros podemos, de alguna forma, enviar un símbolo al inconsciente, ese símbolo puede convertirse en una realidad concreta. La magia es estar despierto, tener conciencia, vivir en una sintonía donde todo el tiempo suceden cosas mágicas, sincronicidades, encuentros. Comprender el universo es estar imbuido en una sintonía que no todo el mundo conoce, lamentablemente, y que tal vez no es para todo el mundo. Es difícil, ¿no? Comprender la magia y vibrarla, practicarla. Es una fuerza extrema también, hay que respetar. Hay un poder o una capacidad dentro de nosotros mismos de modificar la realidad. La magia es todo acto consciente. Esa es mi visión personal. Todo acto consciente constituye un acto de magia. Todo el tiempo estamos produciendo cambios. La diferencia sería en que muchas de las acciones que llevamos adelante están mediadas, están programadas, son automáticas. Cuando uno no está presente en lo que hace. Uno conoce muchas veces magos poderosos que tienen realmente capacidad de manipular energías, símbolos, etc. y que pueden lograr resultados muy importantes, pero que quizás tienen la falencia o la ausencia del trabajo interno. ¿Para qué leer tomos y tomos de grimorios, de libros mágicos o manuales de esto o del otro? ¿Para qué estudiar si, pucha,
No podemos entablar de pronto una conversación con un desconocido. ¡Que todo cuanto estuvo suspendido! Para mí la magia del caos es uno de los movimientos más populares dentro de la práctica mágica. Es una creación de Peter Carroll y Ray Sherwin, dos practicantes que venían de instituciones mágicas más tradicionales y se dieron cuenta que de alguna manera la forma tradicional de practicar magia tendía a atrapar al practicante en una cárcel para el psiquismo. ¡Vengas! ¡Vengas este Benilai! ¡Tiamat! ¡Tiamat! ¡Leviatán! ¡Leviatán! ¡Ananta! ¡Braxas! ¡Ananta! ¡Braxas! ¡Tiamat! ¡Leshanya! ¡Rosiu! ¡Venturu! ¡Asatot! ¡Shosot! ¡Shosot! Los límites entre este mundo, las fronteras entre este, todos y todos, nosotros, los otros mundos se han desdibujado. Ha sido desdibujado. ¿Es una respuesta de la magia a la posmodernidad o es un producto, una forma de la posmodernidad? En la posmodernidad, todas las grandes verdades cayeron. Quisiera que levanten la mano todos aquellos entre ustedes que quieren abrazar al sagrado caos. Uno puede encontrar un caote que está realizando un ritual en el cual utiliza personajes del mundo de Disney, por ejemplo. Entonces la magia del caos permite esa versatilidad y sobre todo permite la creatividad, que es lo más importante de todo en esta cuestión. Con los peligros que ello conlleva también, por supuesto. Cuanto más libertad algo otorga, también más peligroso es en algún punto. Pero bueno, por eso es algo que debe ser manejado con responsabilidad. Dentro de las actividades que se realizan en el marco de la Abadía Áurea, las hay dos grandes clases. Los talleres y seminarios, que amigos nuestros o nosotros mismos ofrecemos a veces, que son muy importantes. Realmente el brazo escolástico de la casa es muy importante para nosotros. Y por otro lado, lo que sería más bien lo primordial, lo esencial, es lo que nosotros llamamos la perfomagia. La perfomagia es magia ceremonial y de otras clases, pero con herramientas prestadas de la performance, del teatro, del cine y de otras tantas disciplinas. Involucra una puesta en escena, pero que no es ficción. Es verídico, auténtico, verdadero. Lo que se produce es la experiencia iniciática, la experiencia transformadora. Lo que buscamos es acelerar el apocalipsis, es decir, la revelación para todos y para cada uno de nosotros. ¡Alto! Mi verdadero nombre es Erinas. Nadie está en control. Solo hay caos. Mi verdadero nombre es Velesich. Bienvenido. ¡Jus! ¡Da! ¡Martillo del padre! Yo te convoco para que protejas este flanco. Undina, espíritu elemental del agua. Nomo, espíritu elemental de la tierra. Martillo del cielo.
Deja caer la luz en cada uno de los presentes. Martillo del suelo, danos sustento. Martillo del trueno, llena nuestros cuerpos con la energía del espíritu principal. ¡Ay! Magia igual arte. El arte puramente consciente. Yo creo que el arte mágico, o sea, el arte como magia, va más allá de simplemente expresar algo, como que apunta a algo más elevado. Yo diría una transformación de la conciencia, totalmente implicado con el ayudar, quizás, si se quiere decir así, a que un otro desarrolle su propia conciencia. Un movimiento, como una suerte de efecto mariposa, digamos, ¿no? Para hacer, digamos, del mundo lo que acá más o menos ya estamos comenzando, que es como la gran utopía, digamos, ¿no? Algo que uno quizás puede pensar, no, esto no puede suceder, pero está sucediendo. La sucesión de eventos, de acontecimientos privados y públicos, han sido de lo más variado, y de lo más variado que yo he visto, o sea, realmente cosas que jamás me imaginé. Particularmente, Memento Mori fue una experiencia viva y que sigue viva. Fue especial. Yo llegué esa noche, subí directamente, estaba Aurix siendo velado, estaba el cuerpo. Pasamos, dejamos una flor, dijimos unas palabras y yo me fui a sentar y me puse a meditar. Reencarna, hazlo convencido. Ya no como mero hombre. Reencarna como el faraón que siempre fuiste. No existe nada por encima de ti. Tú eres la verdad y el camino, y tuyo es el mundo. Veía que iban apareciendo manifestaciones oscuras, algunas, otras luminosas, y que se elevaban por ese centro. Fue muy intenso, eso pasó por mucho rato. Hubo como una gran conexión, y al punto en que realmente también cuando terminó necesité irme, tenía la imagen perfecta de lo que quería plasmar, dibujar, y al día siguiente empecé a pintarlo y lo hice. Y bueno, quedó esto, que siento que de alguna manera es un link para mí con la casa y con lo que se hace. Mi camino es la mano derecha. Sobre mí llamea el pentagrama. Brilla dentro mío la estrella de Sierras. Bueno, normalmente lo que uno ve es ciertos rituales con movimientos, con uso de símbolos. A través de un acto dramático es donde un ritual puede conseguir afectar al psiquismo, al propio psiquismo y al de otros, ¿no es cierto? Mi intensidad es tan ardiente como la de las bestias. Siempre las horas previas, los días previos, pasan cosas raras. Es como que uno se va conectando y el cuerpo sabe que está por pasar eso, que está por pasar esa situación iniciática. Siempre, siempre deja algo. Siempre resuena en los días posteriores y anteriores. Pues tiene consecuencias previas la magia. Y eso, bueno, uno se va dando cuenta después. Lo que a mucha gente le ha sorprendido tal vez de las cosas que hacemos es que las hacemos una sola vez. La forma callejera de la perfumagia tiene bastante lo del happening, porque de hecho nunca hemos avisado cuando lo íbamos a hacer. Una sola vez avisamos.
Y siempre es muy interesante ver lo que pasa en la calle, porque a diferencia de la casa, donde la gente dentro de todo más o menos siendo invitada sabe que va a ir a presenciar algo de esta índole, en la calle te agarra desprevenido, y eso también ha cambiado, digamos, y ha tenido distintos matices de acuerdo al barrio, el lugar donde lo hemos hecho. ¡Mira la puerta, gira! ¡Mira mi deseo, mira! Podríamos hablar de un extremo como puede ser aquel primer rito callejero en el obelisco, que tenía todo que ver con la sociedad consensual actual, porque era de alguna manera el despertar del hombre genérico. Vos estabas maquillado como un ejecutivo totalmente programado, ¿no? Con la vida de consume, trabaja, se reproduce, muere. Un hombre completamente dormido. Y alrededor de él nos ubicábamos distintos agentes que llegaba a cierta hora y en torno al obelisco, bueno, comenzábamos un ritual, ahí entraba la parte más, por supuesto, ceremonial, si se quiere, donde la idea era despertarle su identidad mágica o su verdadero ser. Remember the 5th of November. No pasaremos la borda. Solamente les daremos herramientas para la liberación. Recuerda. El 5 de noviembre. Para aquellos entre ustedes que se atrevan a transgredir la norma, haremos entrega de los instrumentos masivos de liberación. Rituales dramáticos, las perfomagias que hacemos, yo creo que generan un efecto profundo a nivel inconsciente y son también de alguna forma una manera de criticar la realidad, básicamente. Reprimir la crisis causó 2 nuevas muertes. Otro tema. Se estaría yendo todo a la mierda. ¡Basta! ¡Que se levante aquel que está batido! ¡Aquel que está perdido! ¡Que combata! 1, 2, 3... ¡No! ¡No quiero ir a tu cumpleaños! ¡De vuelta! ¡No quiero ir a tu cumpleaños! Mi postura es que ya desde que uno nace le están metiendo cosas que uno no pide. Desde que te ponen un nombre que vos no elegiste, desde que te mandan a un colegio que vos no elegiste, desde que te bautizan. Tenés que tener este título, ya te fuiste a vivir con tu novio, te casaste, tuviste hijos. Ya te están jodiendo el psiquismo. Nosotros también te estamos jodiendo el psiquismo, pero distinto, porque nosotros te jodemos el psiquismo con el objetivo de otorgarte herramientas para que puedas poner en duda todo lo que das por sentado como natural. Las cosas que no te gustan que estás haciendo en tu vida te empiecen a hacer ruido y te hagan cada vez más ruido hasta que no te puedas escapar de ellas y las tengas que resolver. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Más rápido! ¡Libertad! ¡No se escucha! Segundos. La conspiración ha comenzado. Siempre pensé que
que se había perdido un poco lo que es el intercambio epistolar vieja escuela, ¿no? Esto de escribirse una carta, enviarla. De esa manera es que surgió, fue surgiendo esta idea de una conspiración. Siempre, todo es una conspiración, igualmente lo que estamos haciendo. Pero en este caso, que fue organizada a través de cartas. La idea era que aquellos que estuvieran interesados en participar tenían que enviar un correo a una casilla. Lo que cada uno de los conspiradores tenía que hacer era escribir cuál era el mote, el nombre por el cual tenían que ser reconocidos en la conspiración. Les respondimos a ese correo también por correo real con un instructivo con las indicaciones para una autoiniciación en la calle con testigos presenciales, pero sobre todo también esta persona, cada uno de ellos tenía que conseguir lo que llamamos un escudero que capturase con fotografías el momento de la autoiniciación, porque tenía que haber una prueba palpable de que eso se había hecho. Nosotros mismos no podemos permitirnos no ser parte de ella sin llevar a cabo esta autoiniciación. Entonces, cada uno de nosotros lo hizo. Mi lugar de iniciación, elegí una facultad en donde había mucha gente. Y bueno, un día de semana tuve que elegir a la persona que tenía que elegir un secuaz que tome registro. Y bueno, le falló la cámara. Entonces tuve que hacerla de vuelta, la iniciación. Y también fue muy fuerte. Y eso fue, creo que, uno de los actos performáticos más fuertes que hice y más efectivos. Cuando uno se insurrecciona contra la vida cotidiana, es mucho más fácil cuando se hace, por supuesto, en grupo, a que cuando uno lo tiene que hacer solo. Pero creo que en algún punto, inclusive, la verdadera insurrección es contra uno mismo, nada más, ¿no? O sea, aunque no haya testigos. Bueno, es poder insurreccionarse con eso también, de alguna manera. Es hacerse un auto jaquemate en términos ningunistas. Calculen que, bueno, más o menos de los no sé cuántos que dijeron que iban a participar, mucho menos los que enviaron cartas, mucho menos todavía los que llevaron a cabo la autoiniciación, ya de por sí era una situación bastante extraña. Cuando recibimos todas las fotografías, ahí fue cuando comenzó la conspiración en sí misma. La misión grupal consistía en la intervención de lo que llamamos los templos de los arcontes del orden profano. Una de las intervenciones tenía que ser hecha en un McDonald's, que de alguna manera representaba el consumismo, es decir, era el arconte del consumismo. Otro de los arcontes tenía que ver con la patria, con las nociones enquistadas, ¿no? De la nacionalidad, de la patria y del deber ser, el cabildo. Instalando la semilla del caos, del sagrado caos, que no es lo mismo que el caos, por supuesto. En el transcurso de la epopeya había que ir levantando objetos de la calle porque el objetivo final era armar un centinela. Es un muñeco, ¿no? Que en este caso fue un muñeco de tamaño real. Se lo consagraba ritualísticamente para que fuera un representante de la conspiración. Y se leía una versión modificada del preámbulo de la Constitución Argentina. Creo que la conspiración de los tontos es un ejemplo muy bueno de cómo en la abadía se confluye tanto la búsqueda del camino espiritual y también la resistencia a los impuestos, a las programaciones que la sociedad te pone. Para mí, creo que me inicié en una egrégora de la conspiración de los tontos que está ahí flotando en la ciudad de Buenos Aires. Por cierto, conspiración de los tontos. En parte podríamos decir que esto del tonto tiene mucho que ver con el arcano mayor, el loco del tarot, que se le dice a veces el tonto también porque es the fool en inglés. Pero también porque la conspiración de los tontos tenía un tinte un poco burlesco en algún punto, como una cosa así media la conspiración de los boludos. Y sí, en algún punto sí, pero boludos que no los ves venir.
Delante mío, los poderes de la tierra. Detrás mío, los poderes del agua. A mi derecha, los poderes del fuego. Y a mi izquierda, los poderes del aire. Más tanto por encima como por debajo de mí, el espíritu. Pues a mi alrededor, se alzan los pentagramas flamígeros. Y en mi columna, y en se mi yerba, columna el hexagrama sagrado. El hexagrama sagrado. Por siempre. Como puede observarse, yo acá guardo, entre otras cosas, el Liber Aureus. En este cuaderno agrego invocaciones, poemas, símbolos. La máscara. Esta la he usado en algunas circunstancias en particular. Esa máscara que está claramente dañada. Pero por detrás está la máscara que he utilizado siempre. Estos son objetos que están muy cargados, por supuesto, y han atravesado muchas experiencias muy intensas. Bueno, y acá guardo la túnica y otros utensilios. Yo nunca me siento más yo que como cuando estoy ataviado como Auric. Yo no soy él, yo no soy Auric. Él es yo. Que no es una identidad paralela exactamente. Creo que fue en el transitar las ritualizaciones encarnando mi identidad mágica que me fui apropiando de ellos. Fui entendiendo, o fue siendo. Oscuro, provisto de dos cuernos, uniforme. Esa confianza de decir, bueno, que esta identidad mágica es la que va a canalizar ciertas potencias o va a participar en una ritualización en la que se van a invocar ciertas potencias, fue haciendo que sola vaya tomando vida. Entonces es por eso que uno deja o tiene esa voluntad, ese deseo de que esa versión más verdadera que uno se imagina de sí lo atraviese a uno. Incluso en un plano inconsciente, en la vida, uno lo va incorporando y va a través de ello superando a la sombra de uno. Y surge lo auténtico, surge realmente algo muy verdadero y además se siente muy bien. Se siente una vitalidad, se siente una energía, un poder inclusive, con el cual por supuesto también hay que tener cuidado. No hay que enamorarse de eso, no hay que identificarse del todo con nada, porque ni siquiera lo que uno puede considerar que es la expresión más auténtica del verdadero yo es pasible de ser perfecto. Yo no es que me crea que soy luminara o que... No siento que tengo un problema psiquiátrico. ¡Súper! ¡Súper! ¡Regente de las profundidades! ¡Llamamos a tu puerta! Si tenemos que hablar de la abadía en relación a los prejuicios, me encanta. Recibís a la gente y ya te podés dar cuenta si tiene algún prejuicio, cosas que uno piensa primero, bueno, no, me pareció a mí, pero después con determinadas acciones uno va diciendo, bueno, sí, puede ser. ¡Avaris! ¡Avaris! Mi apogeo se encuentra en su máxima expresión. El tema del prejuicio puede aparecer desde
estos son unos pibes con plata que tienen el lugar y que hacen guita. Y la realidad es que las actividades que se hacen en la casa son de tipo autogestivo, con donaciones de lo que pueda la gente que viene a asistir a las actividades que hacemos. Y entonces derriba un poco, ¿no?, ese prejuicio de los nenes bien que hicieron un ritual, ¿no? ¡Sí! Me he topado con un prejuicio bastante grande. Por supuesto, después, cuando la gente se pone a hablar conmigo y yo les explico por dónde pasa la búsqueda, etc., cambian su opinión, por lo menos en que respetan mínimamente. Y vos te preguntás, ¿y por qué le tenés miedo a la magia? Si vivís en un mundo que es una caja de mármol, que estás inserto y que estás continuamente sufriendo, ¿qué es lo que le tenés miedo a la magia? Realmente termina siendo algo que resulta muy injusto, muy, muy profundamente injusto. Alguien con total liviandad dice, por ejemplo, no sé, no, lo que hacen son no es real, es mentira, son juegos, cosas de niños. O alguna calumnia que alguna persona, por ejemplo, pudo haber dicho porque fue expulsada de la casa. Porque han habido purgas acá. De alguna manera, a través de gente o a través de manifestaciones, la casa se encarga de expulsar a la gente que no quiere que la casa y sus ideales sean. Abriremos cuadrantes oblicuos a las potencias telúricas. Oh, señor de la gran morada del abismo. ¡Ah! Eres la fuente del poder mágico que nos es dado. Baphomet, cabra, pato, burro, gacela, hombre, ver, niño, dios horrible. Nosotros que te llamamos somos aún más horribles. Cuando me encontré con el choque fue a partir de las publicaciones en Facebook, donde uno aparece en fotos, sobre todo las que tienen algún tinte más diabólico por ahí. Me ha jugado a favor y me ha jugado en contra, pero trato de sacarle el provecho. Un trabajo que tenía en una escuela, que se terminó a principios de este año, me acuerdo que la directora me agregó a Facebook y yo pensé aceptar la invitación o no pensando justamente en esto, en las fotos que iba a ver. Una mujer muy católica, además. Decidí agregarla y sin poner ningún filtro, ¿no? Noté el efecto, el cambio. No para mal, tampoco para bien, sino la sensación de misterio, de lo desconocido, que por momentos llama la atención, atrae, y por momentos repele y causa miedo. Se pierde un poco el control de las consecuencias al ampliarlo a un público que por ahí no tiene una práctica individual. Cuando uno está muy bloqueado, la luz irrumpe y destruye. Si uno no está tan bloqueado, eso puede hacer que fluya mejor la corriente, que uno se vuelva más un canal, ¿no? Que creo que es un poco a lo que apuntamos todos los que queremos tener una vida activa en este mundo, no separarnos de la existencia, sino comprometernos. Y bueno, y es muy gratificante también en encontrar gente que llega el primer día y el primer día entiende todo. Y se acaba todo el día que vienen acá. Ahí se termina. Se entiende que hay pureza de intención y que no es un culto ni un lavado de cerebro, ni nada por el estilo, que es por ahí lo que me imagino que pueden llegar a prejuzgar a alguna persona.
hay muchas clases de prejuicios con los cuales nos topamos. Están los prejuicios normales que uno se esperaría de la gente que de por sí ya a la casa le genera prejuicios de toda índole. Pero también a veces nos encontramos con prejuicios de los propios practicantes. ¡Magia es ganarse el pan! Algunos antiguos practicantes seguramente consideren que es profano mostrar esto. O hasta peligroso, algunos podrían llegar a pensar. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, algunos dirían que hay personas que no piden ser atravesadas por las potencias que se barajan, por los símbolos que se utilizan, por las energías que son convocadas. ¿Seas el maestro Yoda de tal o cual orden? ¿O seas el ninja lobo solitario que se corta solo? Lo único que te puede acercar al sagrado caos es que realices tu auténtica naturaleza, tu verdadera voluntad. Ni yo ni muchos de los conspiradores de esta casa nos oponemos en absoluto a la existencia de órdenes o fraternidades, escuelas mistéricas y etc. Varios de nosotros somos iniciados de distintas corrientes y tradiciones. Aquello con lo que tengo un problema tiene que ver más bien con los abusos de poder, con la acaparación de información, o mejor dicho, de conocimiento. Creo que nos encontramos bastante en las antípodas en comparación a estas instituciones de la espiritualidad. Estas aristocracias de la espiritualidad. Nos hemos enterado que no les gusta mucho que exista un lugar como la abadía. Pero igual, en definitiva, nosotros no nos oponemos a que existan ellos tampoco. Lo que no debería suceder es que no exista tampoco esto. Esta otra alternativa. Una alternativa más anarca, más autogestionada, más libertaria, más creativa también. Muchas veces escuchamos que, por ejemplo, que no todo el mundo está preparado para recibir los secretos, que hay que proteger al secreto. A esto último siempre respondo lo mismo. El secreto se protege a sí mismo. El que quiera recibirlo lo va a recibir, el que no, no. Uno puede poner el secreto ahí afuera, en el obelisco si se quiere. Y aquel que no esté presto, no lo va a recibir. De la misma manera también puede pasar que alguien que finalmente logra llegar a cierto grado en cierta escuela mistérica, reciba cierto secreto y que no le sirva absolutamente nada. Ah, esto era. Para los no conocedores, sobre todo, se tiene una noción de que lo que se realiza en la casa es de corte, por así decirlo, satánico, digamos. Y en parte hay un poco de cierto en ello. Más bien en el sentido luciferino, es decir, en el sentido no tanto de lo que se entiende por Satán, sino más bien lo que se conoce por Lucifer, un arquetipo que se repite a lo largo de la historia con muchos diversos nombres. Refiere a aquel que trae la luz. ¡Aquel que robó el fuego de los dioses y se lo trajo al hombre! ¡Nuestro tutor! ¡Prometeo! ¡Lucifer! ¡Loki! ¡Representantes todos de este mismo arquetipo contestatario e incendiario! Tú, que te atreviste a cruzar el límite de todo lo permitido, ni aún toda la oscuridad de los mil mundos podría encubrir ni un ápice de tu luz, Prometeo. Mis cadenas serán tus cadenas. Yo te invoco, Prometeo, y libéranos de quienes temen a su propia libertad. Yo te invoco, Prometeo. ¡Fos! ¡Fotia! ¡Einai! ¡Fos! ¡Fotia! ¡Einai! ¡Fos! ¡Zeus! ¡Silencio! ¡Señor de los inmortales! ¡Amo del rayo! Y te han dicho no. ¡No! ¡No! Tú no eres importante. Eres secundario. Obtén un trabajo, obtén un título. Obtén esto y lo otro. Todos y cada uno de ustedes es un titán. Todos ustedes son gigantes, criados por pigmeos. Es el fuego de la conciencia que existe en ti mismo. Es una mentira.
y si hay un dios en sus vidas que está sentado sobre sus cabezas, ¡lo mataréis! ¡Lo aniquilaréis! El símbolo de Satán existe y tiene tal resonancia, genera tales reacciones, es porque representa una potencia psíquica colectiva que también hay que atender. Lo oscuro y lo satánico como símbolo también tiene un lugar en nuestra conciencia y por eso también lo exploramos. Y también tenemos que reconocer que muchos de estos símbolos que para nosotros representan lo maligno, el mal, son en realidad figuras más antiguas, formas de dioses paganos que fueron demonizados por una religión autoritaria que calificó como demoníaco todo lo que no entraba dentro de su ideología. ¡Como abajo! ¡Es arriba! Déjenme hablarles de esos días cuando Dios caminaba entre los hombres. Uno de los eventos más importantes que realizamos fue la luz de la cruz, el Cristo gnóstico, que fue una versión hermética de la vida de Jesús. Jesús es Jesús histórico, ¿no? O sea, Jesús Cristo, Jesús de Nazaret, fue un revolucionario político en gran medida y se opuso a la religión organizada. En gran medida se lo puede ver como un mago, como un curandero de su época. La gente en general tiene un entendimiento de religión que es una deformación de su etimología correcta. Religión originalmente viene de la palabra religare, que significa unir al hombre con lo divino. Reunir opuestos, reunirse uno con el uno. Se está buscando siempre una reunión. He venido especialmente a por ustedes. A por nosotros. Por los prohibidos, los descasados, los desahuciados, todos los marginados del mundo. Las religiones institucionalizadas, de alguna manera, generan una serie de filtros y una multiplicidad de intermediarios entre uno y esa deidad. Es como una distancia. La magia, así como otras tradiciones mistéricas, lo que buscan es puentear esa necesidad de intermediarios perpetua, ¿no? Donde de pronto puede aparecer un sacerdote que es el que nos dice cuándo estamos o no conectados con Dios. ¿Qué es eso? Eso no existe, eso no puede ser así. Las religiones institucionalizadas han perseguido históricamente la práctica mágica. ¿Por qué? Es muy simple, porque la magia es lo que puede permitir que uno se convierta en Dios. Descubrir la deidad adentro de uno. El auténtico Christos no fue cordero, sino cabra. Y
tres religiones que derivan de Abraham están presentes, porque tenemos un kipá hebreo, un rosario utilizado normalmente por los musulmanes, una daga, gumia árabe, que es mi daga ceremonial, esta cota de malla, claramente medieval, que de alguna forma podría representar a los cruzados cristianos. Sin embargo, en el cuello hay una runa, conecta de alguna manera con lo pagano. La reconciliación de los supuestos opuestos. Este es el salón de los supuestos opuestos. La antesala a todo lo que viene después. La idea es que quienes arriban en esta morada descubran que hay una multiplicidad de vertientes que son no solamente recibidas sino exploradas. De alguna manera podríamos decir que todas estas corrientes atraviesan la idiosincrasia de la casa. Muchas distintas visiones del gran misterio son bienvenidas. Lo que sigue a continuación es una tradición, y es invitar a que tomes un naipe de los que están por allá y lo interpretes a tu manera. Seguramente hable de cuál va a ser tu experiencia en la casa en este día o te diga algo sobre tu situación actual. Y lo que hay por acá es una postal que tiene mi propio escudo de armas o mi sigilo, pero lo más importante acá es este poema que yo le escribí a la casa antes de comprarla. Por lo tanto, digo que es testimonio de la voluntad, no solamente mía, sino de la de todos los que hemos hecho esto posible y que seguimos haciendo esto posible. Aquí, por ejemplo, podemos observar muchas de esas corrientes que están representadas en los volantes de una forma materializada. Lo importante es que para todos los visitantes de un refugio como este, no existe una única corriente verdadera. El mapa no es el territorio. Todos los símbolos que hay en la casa, inclusive la casa misma y todo lo que representa, es no más que un mapa. En tales términos, lo único que esto nos está diciendo es no nos comamos ninguna de estas corrientes al 100%. Esta es la sala de estar siendo. Es una suerte de living, por así decirlo. Para empezar, desde ya, la biblioteca, con textos bastante pertinentes a todo lo que atañe a nuestras búsquedas. De aquel lado igualmente está el sector más requerido de la biblioteca, porque arriba de todo están todos los textos esotéricos. Hay un sector dedicado al tarot, un sector de cómics. Los cómics son muy importantes para esta casa y para muchos de los que aquí nos conglomeramos. Han habido actividades que han girado en torno a los cómics, por ejemplo, la vía del cómic, que planteaban al cómic como una herramienta mágica, como un puntapié más hacia el autoconocimiento. Había una disertación al principio sobre algún tema en particular y sobre un autor de cómics en particular. Yo generalmente hago una performance, en este caso sería como el Guasón, pero es mi versión del Guasón, que yo llamo el Loco. Y luego, generalmente, con Christian hacemos una lectura en vivo de algún número de cómics sorpresa. Es una actividad que hemos disfrutado muchísimo hacer. Y de la misma manera podría decir que el cómic Los Invisibles, que acá está presente, es una de las influencias más importantes para varios de nosotros. Nuestra agencia opera transmitiendo información cuyo fin es despertar a los potenciales agentes del Colegio Invisible. ¿Qué es el Colegio Invisible? Es, de alguna forma, la escuela que está detrás de todas las escuelas. Sin un lugar específico, pero presente en todas partes, a través de las épocas y de las eras. Se puede encontrar una ilustración muy interesante donde hay una especie de casa con ruedas. Es una casa con ruedas, una casa en movimiento, es un no lugar. Así como de pronto puede haber una escuela mistérica en particular que no quiere saber nada con otra. Bueno, en el Colegio Invisible eso no pasa. El Colegio Invisible promueve la cooperación entre todos. Cuando uno lee un cómic como Los Invisibles y cuando uno piensa en algo como el Colegio Invisible, en lo que tiene que pensar necesariamente, creo yo, es en un mundo ideal en el cual cada uno es lo que quiere ser, y más que lo que quiere ser, lo que sabe que tiene que ser. Han coexistido bajo un mismo techo personas de la masonería, de la aurora dorada, del rosacrucismo, de la Oto,
cristianos, musulmanes, judíos, ateos, gente que no tiene nada que ver con la magia. Diferentes tradiciones, diferentes culturas que durante muchos años estuvieron enfrentadas. Pero en la abadía se pueden llegar a conciliar. Y eso es también lo que se genera en la casa, esa comunión de gente que procede de distintos palos, pero que en el fondo, llegando desde distintos lugares, con distintas búsquedas, está en la misma sintonía, en el sentido de que nos queremos desprogramar, nos queremos desprogramar de lo que la sociedad nos impone. Con toda seguridad digo que esta casa es una sede del Colegio Invisible, y por eso es también que hablo muchas veces de agentes. ¿Agentes de qué? Agentes del cambio. Gatillan la aceleración de karma, agentes que aceleran el apocalipsis, agentes de la guerrilla ontológica. Desde el inicio de la historia hay una fuerza que ha impulsado la conciencia de los hombres. Nadie sabe qué es. Trasciende el espacio y el tiempo. Algunos lo llaman el Colegio Invisible. Una egrégora, una comunidad de otros como nosotros que aspiran a vibrar en la más elevada frecuencia. ¿Qué sabemos sobre el mundo? Estamos en las sombras. Pero no solo porque representamos un baluarte que se eleva en la oscuridad. Es nuestra propia visión la que también está oscurecida. ¿Y cómo podría ser de otro modo frente a una cultura vaporosa y virtual? Alejada del encuentro real, del goce verdadero, de la experimentación pura, de la sinceridad hacia sí misma y hacia los otros, de la auténtica apertura a lo desconocido, hemos elevado este estandarte. Este estandarte es la magia, portal hacia esa espiral desconocida y misteriosa que nos transforma, al mismo tiempo que transmuta a todo nuestro mundo. Ante una espiritualidad laxa, simplista y simplificadora, producto del consumo para las masas ávidas de sentido, en una era de sinsentido ontológico, hemos reencontrado la experiencia pagana, transtemporal y visceral del misterio, renacida a través de una nueva visión simbólica, de un misticismo no dogmático, no literalista, cuya búsqueda es su propio movimiento y cuyo fuego está enraizado en el alma. Sean reforzadas en nosotros las virtudes de la caballería. Sean reforzadas en nosotros las virtudes de los iniciados. ¡Señores del Temple! Hoy los evocamos y ahora los invocamos. ¡Vengan a nosotros aquí y ahora! ¡En el nombre del Colegio Invisible! ¡Protejan esta causa! Escúchame, Ar, Tiao, Rey Bet. A todos aquellos entes impostores que te habitan, que detentan el auténtico trono de tu centro. Que detentan el auténtico trono de tu centro. Jura ser
toda mi alma. Entonces, en el nombre del sí mismo, en el nombre del sí mismo, en el nombre del alma, y en el nombre del cuerpo, yo te recuerdo tu derecho y tu poder de recordarte a ti misma. ¡Arriba! Es a través de la caballería esotérica como se logra la reconciliación entre la religiosidad moderna y la espiritualidad antigua, entre el sol y la luna. El misticismo arcaico es en muchos sentidos de carácter más femenino, y por eso me gusta pensar que lo que se está recuperando es lo sagrado femenino. ¡Lo eterno femenino! ¡En respuesta a estos siglos y milenios de hegemonía patriarcal! ¡Salve Babalón! ¡Señora de la noche! ¡Iniciadora del inframundo! ¡Héroe Babalón! ¡Héroe Babalón! ¡Héroe Babalón! ¡Puta madre! ¡Yo te invoco! Si usted está escuchando esto, entonces usted podría ser parte de la resistencia. Mas si usted fuera parte de la resistencia, entonces usted sabría que la auténtica resistencia no es tal. Pues semejante contienda no se sostiene en la reacción, sino que se sustenta en la proacción. Nada lo hay por resistir, como sí lo hay por gestionar. Entonces, usted bien podría ser un agente. Entonces, usted podría ser parte de la milicia que aboga por el recuerdo. Thank you.
parece casual que mi primer acercamiento concreto, presencial, a la búsqueda espiritual fue con los ningunistas. Es decir, no me encontré primero con una fraternidad, con una institución espiritual, con una orden mágica. Me encontré primero con los renegados, por así decirlo, con la retaguardia de la espiritualidad, con una versión más autárquica. Y estoy seguro de que eso tiñó en gran medida todo lo que vino después para mí. Estoy en un potluck inmediatista, una versión moderna de aquella antigua celebración autóctona donde los partícipes se regalaban obsequios de toda clase. Junio de 2014. Yo no me espero ningún regalo. Sin embargo, una chica me hace entrega de un pequeño paquete. No imagino lo que finalmente descubro dentro del envoltorio. Un pin, un prendedor de 2,5 centímetros de diámetro, con una ningunósfera impresa encima. La enigmática insignia del ningunismo. Hace un par de años, extravié el mío. Ahora el pin regresa a mí en el contexto menos pensado. La chica me dice que este pin en particular había pertenecido a Roy Calidvan, el mismísimo creador del ningunismo. Quedo elevado y emocionado por la belleza de tan sincrónica ocurrencia. Y veo toda mi vida como buscador de la verdad en segundos. Diciembre de 2006. Estoy en una reunión de desconocidos conocidos por la zona de Belgrano. Mi hermano del camino, John, y otros de los presentes, me insisten con que tengo que conocer a un tal Roy. Sé que me están hablando del fundador del ningunismo. John ya me ha dirigido hacia el portal del ningunismo en la web tiempo atrás. Pero no le di importancia. Me había resultado otra expresión reaccionaria de niños bien que se hacían los chicos malos. Pero ellos insisten. A los pocos días, Roy y tres amigos aparecen ahogados en las alcantarillas de la capital en un ambiguo y confuso accidente. Aunque el incidente nada tuvo que ver con la propuesta ningunista en sí, se efectuaron toda clase de descalificaciones deformando su propuesta desde el amarillismo sensacionalista y clasificando al ningunismo como una peligrosa secta. Pero como el ningunismo nunca tuvo estructura, aunque aún existen sus herederos y agentes, persiste en las sombras. En las calles pueden encontrarse grafitis de ningunósferas, el símbolo del ningunismo. Aún opera en el umbral, invisible, pero visible. El ningunismo resulta difícil o hasta imposible de definir. ¿Es una filosofía? ¿Es una doctrina? ¿Un manifiesto político? ¿Es una secta? Su propio nombre encierra ya una paradoja. Ningún ismo. Ningún ismo. ¿Es posible semejante cosa? ¿No es el ningunismo un ismo en sí mismo? Su gestor se llamaba Rodrigo Sierra, más conocido como Roy Calidvan, y su propuesta fue condensada en un escrito titulado Tesis 2222. El ningunismo estimula la detección y anulación de todo ismo, toda conducta automatizada en el individuo,
Y la herramienta por excelencia del ningunista es el acto insurrecto. Acciones que saquen al individuo de su rutina para regresarlo al aquí y el ahora. A estar presente. Estoy en mi casa con ningunistas. Acá se está hablando de agentes que operan para uno u otro bando, de una guerra que no se muestra como tal, una batalla que se debate en las sombras, donde lo que está en juego es el ser. Sé que para la mayoría todo esto parecerían burradas. Sé que se nos vería desde afuera como un grupo de pequeños burgueses fantaseando con derrocar al sistema. Pero en lo profundo todo me resuena como auténtico. Todo me resuena como auténtico. Empiezo a conocer el carácter iniciático de todo el asunto. ¿Pero aceptaría tomar este camino? Sí, elijo estar al lado de los insurrectos. Los prohibidos, los descastados. John insinúa que son muchos, muchísimos los que quedaron en el trayecto. Que el ningunismo tiende a escupir a los que se acercan tanteando. Es el año 2008 y estamos en el mes de mayo. 7 de mayo. Estoy en el obelisco. El enorme reloj digital marca las 22:22. 16 individuos nos encontramos para festejar el cumpleaños de Roy. Pero no es una celebración cualquiera. Se organizó, para esta noche, un operativo. A las 2:22 nos reagrupamos, habiendo conformado una ningunósfera sobre el mapa del centro porteño. Terminamos la actividad armando 4 fetiches con la chatarra que fuimos acumulando durante el transcurso de la noche. Alojamos a los tótems tras las rejas del obelisco. Estos silenciosos testigos quedarían allí, vigilantes, por varios días más. Estoy en un curso de ilustración donde aprendo a usar nuevas herramientas plásticas. Han pasado 5 días y comparto mi experiencia como partícipe del operativo con Sofía, una chica con la que siempre hablo durante las clases. Sofía me revela que en aquella otra noche había sentido que tenía que estar en algún sitio, pero que no había logrado descifrar con exactitud dónde. Habiendo vivido en Belgrano durante muchos años, estaba al tanto del incidente en la alcantarilla, y conocía el lugar preciso donde había transcurrido. Me arrepiento profundamente de no haber seguido mi intuición. Porque se me había cruzado por la cabeza invitar a Sofía para participar de la contienda. No sé si me estoy aferrando a todas estas sincronicidades para fantasear, pero lo concreto es que ella me gusta. Corre el año 2009 y es febrero. Estoy en el barrio chino. Me encuentro con amigos de siempre y tengo el agrado de conocer a algunos nuevos. Nos sentamos en unos bancos de la plaza aledaña a la redonda. Una cosa lleva a la otra e irremediablemente nos encontramos hablando sobre el ningunismo. Escucho comentarios severamente críticos, hasta descalificativos, desestimando al ningunismo como una pseudo-filosofía inerte, llena de contradicciones y sin conciencia social. Intento explicarles que el ningunismo no tiene nada que ver con el nihilismo. Sé que tras estas acusaciones se esconde la obvia envidia para con alguien que a tan temprana edad ha dejado tamaño legado como el de Roy. Mayo. Otro 7 de mayo. Otro operativo. Estoy caminando con varios ningunistas por la avenida Santa Fe. Y desde la altura de Cabildo venimos repartiendo al azar una postal elaborada por otro de los muchachos. En ella se leen leyendas como "soy gorda" o "soy feo", pero más abajo se lee "sos o estás". Uno no es tal o cual estado. Uno más bien está atravesando tal o cual situación. El ningunismo es un llamamiento
a despertar esa cosa que está detrás de los estados, detrás de los ismos. 2012, vísperas del fin del mundo. Estoy en un restaurante chino. Se hacen las 12 y ya es el 21 de diciembre. El mal comprendido final del calendario del maya. El tan mal comprendido calendario maya. Se percibe en nuestras caras una emotiva complicidad. En el fondo todos nos sentimos acompañados por Roy y los tantos otros defensores de la conciencia que ya no están en este plano, así como aquellos que están atravesando este mismo instante en los confines de otras latitudes. Dos, dos, dos. Insurrección. Autojaque mate. Tú has ganado. El ajedrez es tan simple. Es la mañana siguiente, y el mundo todavía sigue en pie. Conozco por vez primera los pasillos de lo que sé será mi futuro hogar. Pero más que mi hogar, será un refugio para los buscadores, una casa de estudios. El ágora soñado no solo por los ningunistas, sino por tantos otros insurrectos de tantas diversas tendencias. Otra sede del colegio invisible. Quizás el fin del mundo comienza hoy y acá. ¿Me estoy volviendo loco? ¿O loco con L mayúscula? Estoy siendo. Entre espacios hay un espacio. Allí a donde conducen los naipes y ese caminar sin mapas de azar intencionado. Hogar visible por invisible. Cueva de bohemios para los muchos, pero casa de estudio para los pocos. Residencia de alcurnia para el cínico. Y una zona liberada para nos otros. Fuera de todo tiempo, de toda taxonomía, de todo veneno. ¿Cómo definir esto incontable? Así lo describo. Lar, fortaleza, taller, laboratorio. No lugar intersónico. Anarco-gnóstico colectivo. Anarco-gnóstico colectivo. Así lo llamo. Abadía Áurea. Abadía Áurea. El baluarte gris, que es rojo y negro. Donde esos renegados, donde esos prohibidos, donde los que logran. Hermanados los ellos por un pacto de lobos. Allí no se proclama sobre familia. Solo se vive en clan, a voluntad. Allí no hay linajes ni aristocracias. Salvo la una del alma. Amor. Allí es aquí. Donde estamos. Y allí es también allí nuestra morada de poder. La Abadía Áurea lo es más que un lugar. Lo es más que un lugar. Es una utopía. Más es más que ideal. Es sitio que existe. Por señales. Fue encontrado. Y así llegan los convocados, sin saber pero a sabiendas, hasta aquella calle Capicúa donde la serpiente primera muerde la suya propia cola. Y aquel planeta el disruptor llama al caos que es orden. Donde nos dedicamos a todo lo imposible. Allí, más aquí, te esperamos. La abadía no es el fin, es una herramienta que sirve, ha servido y servirá, vaya a saber uno hasta cuándo, esperemos que por mucho tiempo más, y es importante mantener ese conocimiento siempre, para que las cosas nunca se
endurezcan, nunca se dogmaticen, nunca se fijen. ¿Cuántos grupos humanos en la historia de la humanidad se han prostituido, no? Y eso es algo que no, nos preocupa, que no pase nunca. A mí me gustaría que la egrégora sobreviva nuestra mortalidad. Que otra gente se agarre de esto mismo y que, bueno, como es ahora, mientras vivimos nosotros, que se va transformando con la gente que participa y, bueno, así en el futuro. A mí me gustaría que nunca muera. Algunos quedan en el camino. Nunca somos los mismos. Siempre alguna gente se suma o algunos quedan apartados. Ya sea por voluntad propia o porque su conducta resulta totalmente incompatible con la transparencia que el ideal de la casa exige. Los agentes pasan, pero la gran obra continúa. Yo jamás me hubiera imaginado estar haciendo estas cosas en mi vida. Esto hubiera sido un sueño nada más. Y bueno, es un sueño hecho realidad. Por lo tanto, nos atrevemos a lo imposible. Por última vez, ¿es su voluntad atravesar este rito? Sepa que para recorrer su totalidad, debe usted... Morir. Abandone este camino ahora mismo, si necesita continuar con su vida cotidiana. ¡Que así sea! Se han cortado sus lazos con el mundo consensual. De aquí en más, todo es destrucción. ¡Qué iluso! ¿Usted pensaba que esto sería un juego? ¿Que solo sus sentidos se verían afectados? Ahora será borrado por completo del libro de la vida. ¿De verdad cree que esto corta? El acero puede separar, pero esto es lo único que realmente tiene filo. Sea comprendido. Su visión precisa ser purificada. Usted se ha identificado con cuanta cosa su mente ha proyectado. Mas el auténtico conocimiento no puede encontrarse en las imágenes que el espejo refleja, sino en el reconocimiento de su propia capacidad de reflejar. Despierte ahora a la visión perfecta. Reconozca la verdadera condición de la mente. Cristalina y prístina, reconozca la verdadera naturaleza del ser. Ahora se ha despertado en usted el perfecto discernimiento. Se ha despertado en usted
la correcta sensibilidad. Flectere Sinecheo Superos Aqueronta Movebo Aquenda Nanobis Caos Ignen sui amoris Flaman aeternae caritatis ignem natura renovatur integra accenda nobis caos ignem. Ignem natura renovatur integra. Se ha despertado en usted la auténtica voluntad. Despertado a la concreción de lo material, pero recuerde que debe morir. Ahora que usted ha recorrido las cuatro densidades, finalmente es uno con el eje del mundo. Contemple el sigilo del ser. Contemple el sigilo del sí mismo. Está hecho. Unidos en Congreso General de Caos, por voluntad y elección de los locos que lo componen, en cumplimiento de autorizaciones persistentes, con el objeto de constituir la conspiración definitiva, abolir el orden profano, consolidar el civismo y proveer autodefensa psicofísica, promover la autorización general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros. Bye.
nuestra posteridad y para todos los seres del universo que quieran hacer, invocando al sagrado caos, fuente de toda conciencia y pureza, desordenamos, decretamos y establecemos esta conspiración de los tontos. ¡Hecho!